Hello. Hello. Hi, can you hear me? Good evening, Good teacher. evening. Good evening. Good evening, teacher. Yes, I can hear. Excellent. How are you doing today? Fine, thank you. How about you? Excellent. Thank you for asking. I'm glad that you're okay. And the rest of you, how are you doing? I'm fantastic, teacher. Awesome. Nice. Okay, so what about the platform? I was checking. I don't know why. I think you're becoming like leaving off for the last moment. I had some problem with your exercise in the part two or section two. Yeah. In section two. Yeah. Oh, did you solve them? No, teacher. I tried several options. I can't resolve. Okay. What is the number of the exercise? It's 2.11. All right. El número 3 y el número 6. What about the rest of you? Have you had the same problem? No? I do believe. All right, so you're saying it's this one. Yeah, number 3 and number 6. Okay, and the rest of you, have you completed this? No. No yet. No yet. So nobody has completed this one? No, es ese ejercicio, teacher, sorry. It's not this one? No. 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 But this was 2.11. Uh-huh, it's this one. Oh, really? Don't they use where it was? Yeah. Okay. It's number 6. Yes. So in this case, we're going to use the past of B. So what is the first answer here? How long was or were? Where? Were you? All right. Number 2? Where? They were. They were. Number 3? Were. Where? How were they? Number 4? No, they weren't. But I no me reconoce ni were not or weren't, teacher. All right. Number 5? Were you? Six? No, wasn't. I wasn't. No, I wasn't. Let's see. 7? Was. 8? Was. 9? Where? 8 and 10. Was. Let's see. All right, they are correct. So you teacher, did an excellent job. I don't know. No sé si es la apóstrofe en mi teclado, teacher. Yo lo saco con Alt 39. Ah, ese puede ser mi problema, entonces. Que a veces utilizo como la tilde, ¿no? Que la That can be a problem.
Because there is a, está la tilde y el apóstrofe. Y a veces también se lo puede dar incorrecto si ponemos un espacio después. Ajá. Al 139, right. Dice. Mire, me lo da incorrecto. Al 39. Uh-huh. Eso es lo que hago. Presiono al 39. Oh, pues mi teclado está desconfigurado. Me da otro símbolo. Ok. Entonces, sí, ese era mi problema. Entonces, deje, es el apóstrofe. Tiene que mantener presionado alt. Ajá. Manténgalo presionado y escriba, ajá, 39. Alt 139. No, solo 39. 39. Alt 39. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Resolvió? Sí. Excellent. Thank you, teacher. All right, you're welcome. Any other thing you found there? ¿Algo más que hayan encontrado que les esté dando problemas? No. Okay. Okay, good. So we're going to move on and continue. Well, the last time we had class was on Thursday. And yeah, we had this thing pending. It's questions with how. Mm-hmm. Right. Questions with how. So we have four different questions using how, and they are used for different things. Like, for example, when we say how often, that's what it is in bold. How often? It's to know the frequency in which you develop or some activities, right? For example, how often do you work out? And then you state the frequency you do it. Like, for example, every day, twice a week, not very often, etc. When we use how long is when we want to know the period of time or the duration. How long do you spend at the gym, right? It has to do with time. 30 minutes a day, 2 hours a day, week, or about an hour a week. So we use how long in this case to ask about the time or the period or the duration of the activity. Then we have how well and how good. How well do you play tennis? Pretty well. About average, not very well. And then we have how good. How good are you at the sport? Right? Pretty good. Okay, or not so good. What is the difference? If you see here, we are going to use well, and here is good. And it has to do is well is an adverb, right? No, good is an adjective, and this is an adverb. So it would depend. If we use well, we use do. If we use good, we use the verb be. Okay, so that's the only difference between those two. When we talk about how well or how good we do something and we answer these questions, we normally use the preposition at. And as you may remember, after a preposition, what happens to the verb when we use a verb after a preposition? Baseball? No. Not exactly. Okay. ¿Qué le repeat the question. ¿Qué pasa cuando usamos un verbo después de una preposición? ¿Qué le pasa al verbo? Oh. Don't you remember? ING, teacher. ING, excellent. Yeah. We need to place the ING. For example, if I want to mention that I'm good at something, I say I'm good at cooking, for example. I'm good at playing soccer. Okay. Mm-hmm. Questions here?
Could be another preposition, teacher. Instead of at. When you're talking about abilities and you say good, mm-hmm. it's at. Ah, okay. Mm-hmm. En ese caso, sí, siempre cuando estamos hablando de que también hacemos algo, es at. Okay. Ahora, si vamos a hablar de algo en lo que estamos interesados, por ejemplo, digamos, decir estoy interesada en invertir, right? I am interested in investing in a new house, right? O estoy interesada en leer un nuevo libro. I am interested in reading a new book. Okay. Cuando estamos hablando de intereses, entonces usamos in. When we are talking about abilities, que cuando hablamos de habilidades, entonces usamos at. That's the difference. Okay, teacher. Entonces, cuando usamos how well, teacher, es como un adverbio, ¿no? Mm-hmm. Que describe al verbo. En ese caso, es how well está describiendo a play tennis. How well do you play tennis? Uh-huh. En cambio, how good es cuando describe al now, en el caso you. Mm-hmm. Que también, okay. Entonces el good es un adjective. Adjective, cuando usamos un adjetivo, entonces usamos el verbo to be. Mm-hmm. That's okay, the difference. Yo podría decir, how good are you at playing sport or soccer? Yes. Okay. Excellent. Si después de at va a poner un verbo, sí, tiene que ir okay. con ing. Pero si es un noun, como aquí, aquí solo es el nombre deporte. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. No problem. Mm-hmm. Okay. Any other question in regards of this? No hay más preguntas respecto a esto. Okay, if there are no more questions, we can move to the exercise. We're going to complete the questions and then we're going to practice. Remember that we studied the four, how often, how long, how well, and how good. Now we're going to complete these four questions. I'll give you a couple of minutes for you to develop that one. ¿Quiere que las hagamos todas o que solo le digamos cuál es la primera? All of them. Yeah, todas. You can just write the answer. No es necesario que escriban todo lo que está ahí, solo la respuesta, pero sí, de las cuatro. Okay, done? Not yet, teacher. Not yet, okay.
Finish, teacher. Okay. Okay, let's see, what is the answer? Or what is the complement of question number one? How good are you at volleyball? How good are you at volleyball? Excellent. Yeah. How good are you at volleyball? Excellent. Number two? How long do you spend on life? Yes. Excellent. How long? How long? Number three. How often do you play chess? How often? That's correct. And finally, number four. How well do you swim? Okay, excellent. Now we're going to move to section two. Have you checked the platform, section number two? Yeah, I finished. It's very good. So it is about simple past. So we're going to be discussing and practicing the simple past as a review, right? So we're going to listen to that conversation and then we're going to practice it. Let me share my audio. Okay. Hi to all. Welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. All right. Good. Let me share my screen again. Okay, questions about the conversation that we just heard? How many wording? I'm sorry, I didn't catch that. Can you repeat the question, please? How many wording, teacher? How many? Worry. Worry. Oh, the meaning. Don't worry. Don't worry is not te preocupes. Don't worry. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Don't worry, be happy. Una pregunta, teacher. Me cuesta entender eso. Cuando yo digo, por ejemplo, how did you do yesterday, for example, digo dos cosas y respondo, I went
to the market. Y quiero decir algo más que hice en pasado. El segundo verbo tiene que ir en pasado, teacher. Igual yes. forma. Mm-hmm. Ah, okay. Yes. So if you say, if someone asks you, what did you do on the Saturday? And mm-hmm. you say, I went to mm-hmm. the supermarket. Mm-hmm. I bought okay. the groceries and then I paid with my credit card. And after that, I went for lunch with my family to a special place. So you have to translate all the verbs to the simple past. Uh-huh. Mm-hmm. Whenever, if you're listing activities that you did in the mm-hmm. past, yes, you have to convert all the verbs into the simple past. Okay. Mm-hmm. And unless you are speaking in negative, remember that for negative, we don't use the verbs in the, well, we don't change the verbs. Okay? Okay. For example, if you say, then can you mention two things that you didn't do last Saturday? I didn't study. Mm-hmm. I didn't eat sweet bread. In negative, no change. In verbs. Negative, you don't change the verb. Okay. Because we use the auxiliary, did not. So the auxiliary okay. is making that function, is helping us to indicate the tense. So okay. it is not necessary to change the verb. Good catch. Okay. Good question. Okay. Any other question before we create the groups to practice? No questions? Teacher. No, teacher. Osmel? Solo es como por saber, va. Si yo quiero responder y por decir así, no me recuerdo el verbo en pasado, solo en presente, yo puedo responder en positivo. I did go to the beach, por ejemplo. Yes, it is possible. Yes, it is possible. And actually, it's something that is very frequent to do that when you want to emphasize, right? For example, eso que usted está diciendo sí se puede hacer en caso que se le haya olvidado, ¿verdad? Pero más que todo se usa para aclarar o enfatizar algo. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué me dicen no has mandado una respuesta? Y yo digo, I did send the answer tal time. Sí lo hice, ya lo hice tal y tal. So, yo puedo decir, of course I sent the answer. Puedo decir así, claro que mandé la respuesta. Pero si yo quiero ser bien enfática y decirle, claro que sí lo hice. Entonces uso con did, aunque estoy haciendo una afirmación, puedo usar el did y el otro verbo en presente. I did send the answer. Uh-huh. Pero es solamente cuando queremos ser bien claros en un punto. No en una conversación así como el abierta o no sé. No en una conversación like normal, ¿verdad? Solo porque, ay, se me olvidó el verbo. Entonces, sí, no. Sino que sí se hace, pero ya como le comento, ¿verdad? Por ejemplo, si le dijeran, ajá, ya. En ese caso, como con autoridad, para aclarar o para ser bien enfáticos en cierto punto. En ese caso es que se hace. Uh-huh. Muy buena pregunta, Osmel, excelente. Teacher, y así como la respuesta que usted dio, ¿no podría decir, por ejemplo, of course, I did? Of course I did. Uh-huh. Y no menciona sí. el verbo, ¿no? No, ya sería como una respuesta corta. Uh-huh. Ajá. Okay. Of course I did. No is. Any other question? David Costa, and I'm here today to introduce
Okay, so we're going to move on and practice with your classmate this conversation. Remember to use intonation, right? To make the pauses whenever necessary. And I'm going to create the rooms. Okay, go ahead and join the rooms. Good night. Miss, nos comparte la imagen, por favor. For sure. ¿Tiene la imagen, chicas? ¿O chicos? Creo que hay solo mujeres. Mm-hmm. There you go. Thanks. Teacher. Hi. I start. Okay. So, what did you... Somos cuatro. ¿Hola? ¿Quién hace pareja conmigo? Comencemos si quieren. Okay, para yo soy Rica. Okay. So, what did you do last weekend, Mel? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Oh, fun. How fun. Mm-hmm. Did you go look? No, we didn't. We went to that new place, downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere. I just stayed home and studied for tea. Mm-hmm. Fatima? Me. Comienzo yo entonces. Okay. So, what did you do last weekend, Ned? Oh, I had... Osmer, tú continúa porque yo... lo dije la vez antes. Oh, I had a great time. I went to the karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Oh, fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere at weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. Don't worry. You always get an A. An A. Bueno, comienzo yo con Fatima. Okay. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun. Did you go to Lucky? No, we didn't. We went to that new place. Downtown, how about you?
Do you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Oh, our test is today. I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Okay. Other time. No sé cómo vamos. You're doing it great. Si lo están haciendo bien, I know that this is just practice. The word downtown, it's like downtown, right? Downtown. Yes. Studied, it's like E, the pronunciation is studied. Studied. And that's all that I heard. Es todo. Y work a little bit more on intonation. So, for example, here you say, so, what did you do last weekend, Meg? Intonation for question. Haciendo pequeñas pausas donde vemos puntuación. Y si es pregunta, pues darle la entonación, ¿verdad? Si es, vemos este signo, es como, how fun, un poco de emoción, ¿verdad? Yeah. And that's it, but you did it very good. Solo escuché ese par de palabritas. Yeah, we need to work on that and pronounce it, the intonation. Mm-hmm. Y hacer un poco más de trabajo con la entonación. Mm-hmm. Okay. Okay, you still have time to practice one more time. Bueno, otra vez, Osmel. Okay. Comienza suyo. Okay. So, what did you do last week, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun. Do you go to look it? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't. I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Oh, test is today? I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Okay. Awesome. You did it very. Eso es práctica. Entre más lo hacen, van mejorando. That's excellent. Thank you. Thank you. Oye, the time is finished. Yes, it's almost time to go back to the main section. See you there. See you there. I forgot all about it. I forgot I was mute. Today, I forgot all about it. All right. Sorry. Okay. Sure. So, yes. Merly, ¿puedo hacer una pregunta no referente a este tema? yeah. What is that? Yo tengo una duda. Mm-hmm. Fíjese de que no sé por qué lleva dos palabras que significan lo mismo, digamos una expresión, como por ejemplo la expresión, déjeme recordarla, como por ejemplo, everything will be all right, ¿por qué lleva dos? Todo, everything significa todo y all right significa todo, y ya la he oído dos veces, y me pregunto por qué. Como por ejemplo dicen, oh, todo va a estar bien. Everything will be all right. Uh-huh. ¿Por qué lleva primero al inicio everything y al final lleva all?
In everything is referring to este en un todo, right? Refiriéndose a es like nos estamos refiriendo a un todo, a una cosa, ¿verdad? Es un noun. Everything in this case is the noun. Y all right es el adverb. So son dos funciones diferentes. Uno es teacher, un noun y el otro es un adverb. Yes. Y también será que all right va junto porque es una palabra compuesta. O sea, es en inglés adverbio. All es significa algo y right significa otra cosa, pero en este caso es una palabra compuesta, ¿verdad? Es un adverb. Es un adverbio. Perdón, adjective. Ajá, es un adjetivo. Yeah. So those are two different functions. Okay, so as you know, the topic that we're going to be reviewing today is the simple past. I know that we studied this in the previous module. So we're going to go a little bit faster with this because this is just a review. Okay, let's look. Watch the video about simple past. And then we discuss the topic and review. In this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Welcome back. So now it's time to study past tense. For us to succeed learning it, we need to learn verbs in simple past. We'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used did? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did, and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Okay. That was like a review of the simple past. Do you have questions or something that is not very clear about this? O sea, teacher, que did es solo para interrogativas y para respuestas cortas. Yes and no. Remember that this is an auxiliary verb. It has two functions. Tiene las dos funciones, entonces no solo lo voy a utilizar así, sino que va a depender. Okay, el verbo y auxiliar. Acuérdense, en presente es do, ¿verdad? Do. Okay. ¿Qué significa? Ser o estar. No. Hacer. Que el verbo no lleva, o que los verbos ya no llevan ese en el caso, ¿no?
No, ahí ya no, porque eso de la S y ES, eso es en presente. Tercera persona singular, oraciones afirmativas. Pero cuando estamos hablando en pasado simple, este es un verbo, significa hacer. El pasado del verbo hacer es did. Pero él tiene dos funciones, auxiliar y verbo. Y verbo. Ah, okay. Cuando lo voy a utilizar en auxiliar, va a ser para formular preguntas. Y dependiendo, dependiendo de qué es lo que yo quiero preguntar, así voy a usarlo o no. ¿Cómo así? Si yo le quiero preguntar, ¿tomaste clases de inglés el sábado? ¿Cómo sería? Did you take? Class. Take class. Last week. Last. Okay. Did you take, right? Did you take English classes last Saturday? En este caso, no tiene significado. Sino que, ¿qué está haciendo? Está funcionando como un auxiliar. También se conocen como helping verbs. A los chiquitos se les enseña que es un verbo ayudador. Se les dice helping verbs. ¿En qué me está ayudando? Me está ayudando a indicar el tiempo en el que estamos hablando. ¿Okay? Como ya él indica tiempo, entonces ya no conjugo esto en pasado. El verbo que estoy usando es take, ¿verdad? Este no es verbo. Aquí está funcionando como ayuda, auxiliar, ¿verdad? Auxiliar. El verbo de la oración es take, de la pregunta, perdón. Pero si el verbo que yo quiero usar es hacer, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿hiciste la tarea el sábado? Did you do? Exacto. Did you do your homework? Saturday or last Saturday? Last Saturday. For example, right? Did you do your homework? Aquí sí, porque el verbo que yo quiero ocupar es hacer. Pero igual, aquí es auxiliar, no significa nada, solo me ayuda. Aquí, sí, aquí está significando, aquí está funcionando como verbo. Y si acuérdense, no quiero utilizar did, utilizo where you did, your homework on Saturday. El auxiliar siempre va a ir. Siempre va a ir, siempre y cuando yo esté haciendo una pregunta, siempre voy a usar el did como auxiliar. Lo que no siempre lo voy a utilizar es como verbo. O sea, ahí va a depender qué es lo que yo, sobre qué acción yo quiero saber. Si yo quiero saber si comió frijoles el sábado, ¿qué voy a preguntar? Did you eat? Ajá, el verbo que voy a ocupar es comer, entonces eat. Did you eat beans on Saturday? Saturday. Ahí va a depender Saturday. Qué es la acción de la que yo quiera saber, entonces voy a usar ese verbo. En este caso, si yo quiero saber sobre hacer, en este sentido uso do. ¿Okay? Pero el auxiliar siempre va a ir porque el auxiliar no está haciendo otra función más que indicarme el tiempo. Y lo voy a utilizar siempre en pregunta. Y en oración negativa, ¿cómo es negativo? Didn't. Ajá. Y cuando lo ocupo, igual, en ese caso me está indicando el tiempo y que es una negación. Entonces, igual, no voy a cambiar el verbo. No lo voy a conjugar a pasado. ¿Alfredo? Sí, teacher. Y si quería decir, por ejemplo, ¿por qué no hiciste la tarea el sábado? ¿Cómo sería en inglés? ¿Por qué no hiciste la tarea? En relación ya con los
con el verbo. ¿Cómo quedaría el question? Did you do? Ahorita. Vaya. Why did you do? Ajá, pero como él quiere hacer la negativa, voy a poner el not. Why didn't? Why didn't or did not? Why did you, why didn't you do the homework? Estas son, ajá, excelente. Son las dos tipos de preguntas que tenemos, ¿verdad? Tenemos yes, no questions y tenemos las WH information or informative questions. La estructura, como les digo, siempre va a incluir el did. Cuando estemos hablando en pasado, siempre va a llevar el ayudante, ¿verdad? Que nos está diciendo, es pasado. Si es una yes, no question, esta es la estructura que vamos a seguir para armarla. Did, como auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en su forma base, por lo que ya decíamos, ¿verdad? Ya no necesitamos pasarlo a pasado porque tenemos el ayudante ahí, ¿verdad? Y luego el complemento. Tenemos un ejemplo aquí. Did Tom visit you last week? Did is the auxiliar, the subject is Tom, the verb is visit, and then the complement. Yeah, that's good. Dicho, no. una perdón, una pregunta. Y se me miente así, ¿no? Utilizamos simple past para hablar de cosas que acaban de suceder. Porque si yo, por ejemplo, quiero contarle qué comí ahora en la mañana, o qué hice hace 2 horas, 3 horas, pero si quiero contarle algo que me pasó hace un año, por ejemplo, uso este pasado. ¿Cómo es la cuestión? Yes, you just had a time expression. Solo tiene que agregar una time expression. Por ejemplo, what did you do this morning? La mañana ya pasó. Sí, recién estamos en el mismo día, pero es algo que ya, it's over, ya terminó. Entonces, what did you eat this morning? ¿Qué comiste en la mañana? What did you eat this morning? Le pregunto esto porque en el ejercicio que estábamos resolviendo al principio hablábamos was where. Y ese es otro pasado, ¿no? Ajá, como usted dijo, es otro pasado. Ajá, eso me refiero. Como a veces somos bien comunicativos con los amigos y me está preguntando algo que tal vez no hice ayer o algo, pero yo quiero decirle, incluso fíjate que hace 2 semanas estuve en tal lado o algo así, no sé si ahí introduce uno el otro pasado que estábamos viendo en los ejercicios. Sería 2 weeks ago, I went to the beach. Ajá, es que como decíamos, ¿verdad? Son como 2 partes del pasado. El pasado con el verbo be es diferente. Cuando estamos hablando de ser o estar, ya no utilizamos el did, sino que el ser o estar, que en este caso es was y were. Y ahí sí va el verbo en su forma pasada, ¿verdad? Real. Sí, porque como hablábamos, igual que en el presente simple, el presente simple con el verbo to be no ocupa el do, el does, sino que el to be es como una parte independiente. Ajá, entonces el pasado con el to be, ahí no ocupamos el did. Pero, por ejemplo, si usted me pregunta, what did you do yesterday at 8 a.m., for example, yo podría responder, I was eating my breakfast, for example, could be. Sí, pero ahí me está respondiendo en pasado continuo. Pero está, o sea, ajá, está relacionado, puede ser esa respuesta, una posible respuesta. Sí, puede ser, solo que ahí ese ya es past continuous, ya no es simple. Ajá, se llama simple porque no combinamos 2 verbos. Si usted combina 2 verbos en la misma oración, está haciendo un continuo en este caso, ¿verdad? I was, que es el ser o estar. Y el have con ing, I was having. Ok. Entiende. Ok, y sí, vamos a ver las 2 partes igual, como un repaso en esta sección, que es la 2. Any other question? Teacher, disculpe, yes. En el caso del
WH question, siempre es necesario colocarle el did, si es si afirmativa la pregunta. Yes. So, room, por ejemplo, ahí veo que es un room. Podríamos solo colocarle en pasado, ¿no? Y como ¿qué que... Evitar el did. Es incorrecto. Mañana voy a ver si where you run. Mañana voy a ver si lo harán. Could be, teacher. Mañana voy a comprar un respuesto. Ok. Repítame la pregunta. Es que estaba escuchando mucho background noise. Había mucho ruido. And, entonces no le escuché bien. What is the question? Unmute yourself. Puede desmutearse y hacer la pregunta. Sorry, qué pena. Dice, sí, cuando utilizamos el WH question, podríamos el verbo colocarlo de un solo en pasado, cuando sea afirmativo, sin necesidad del did. Siempre tiene que ponerlo. Ok. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. Sorry, teacher. I have a question. ¿Qué? Ya me confundí, entonces no sé si me ayuda por favor a aclararlo. Nos está diciendo que where, que con las WH question siempre va did en afirmativo y también en negativo. Sí, ¿verdad? No. Let me share my screen. Teacher, yo entiendo que usted ocupa did cuando usted está haciendo una pregunta y responde la pregunta, pero cuando usted va a hablar de corrido de algo que ya hizo, es que Hugo ocupa el verbo en pasado. Ok. Digamos que el pasado, igual que el presente, se divide en dos. Simple past with verb be. ¿Cuál es el pasado del be? Was, where. ¿Y qué significa el be? Cero estar. Entonces, en pasado, ¿qué es? Yo estuve. Ajá, yo estuve yo. Uh-huh. Ok. So, es cero estar, ¿verdad? No se me vayan a ir porque no he pasado lista y ya van a ser la 10, Dios mío. Ok. So, entonces, este pasado, el verbo que vamos a utilizar es ser o estar. Cuando utilizamos el ser o estar, no utilizamos otro verbo ni un auxiliar. Él es como independiente, ¿verdad? Yo quiero decir, mi abuelo fue, como es ser o estar, vea, pero ya en pasado es fue o estuvo, o pongámoslo más fácil, mi abuelo estuvo en Vietnam cuando estaba joven, entonces my grandfather was in Vietnam. Ahí estoy haciendo una afirmación, estoy afirmando, él estuvo, my grandfather was in Vietnam. Como ustedes ven, no estoy utilizando did, porque me estoy refiriendo a ser o estar. En este caso, estuvo. Él es el verbo y no necesita un auxiliar. Ahora, yo quiero hacer la negación. No voy a usar didn't, sino que my grandfather wasn't. Utilizo el mismo verbo, solo le agrego el not. Wasn't my grandfather wasn't in Vietnam. Me faltó la T. Okay. Vietnam. Okay, la my T. Grandfather wasn't. Ahí la T. In Vietnam. Ahí. Okay. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. No me acuerdo y yo digo, ¿estuvo mi abuelo en Vietnam? Was. Ajá. Was my grandfather. Solo se cambia. Ajá. Gracias, teacher. He aprendido con usted.
Excelente, esa es la idea. Mire, no me importa si me paso del tiempo, si lo desvelo. Entonces, es una aparte. Jamás voy a meter el did si estoy usando el was, sí, o were. Was. Ahora, si yo no voy a hablar de ser o estar, no voy a hablar de ser o estar, sino que voy a hablar de cocinar. Cocinar, vaya, cocinar. Voy a hacer la oración afirmativa y digo, yo cociné. Ay, wow. Ahí no voy, porque acuérdense que el was es ser o estar. Entonces, ya no voy a ocupar el ser o estar. ¿Cuál voy a ocupar si yo quiero hablar cosas? I did. Did. Ajá, I did, pero en oración afirmativa no. Mm. En afirmativa tengo que pasar ese verbo a pasado. So, I say, I cooked. Cooked. Ahí entramos a conjugar con el ed, si son regulares o irregulares. I cooked primavera pasta. Entonces aquí yo digo, yo cociné la pasta primavera el sábado. Okay. Ahora yo quiero hacer la negativa. El verbo cook no lo puedo negar poniendo I not cooked. Entonces ocupo el auxiliar did not. Entonces yo digo I did. So I didn't. Perdónenme. I didn't cook. Ya no conjugo el verbo porque tengo el ayudante. I didn't cook primavera pasta y ahí voy. Ahora, no me acuerdo cuándo hice, si la hice el sábado, no me acuerdo. ¿Cociné la pasta primavera el sábado? Question. So, voy a utilizar siempre el auxiliar. Did I cook? Igual, no voy a conjugar el verbo porque llevo el did, llevo el ayudante. Siempre voy a ir arrastrando el ayudante cuando el verbo no es ser o estar. No sé si les quedó. Yo lo quiero hacer con el ejemplo. Clarito. Yes, I was cooking. Ese es pasado continuo. I was cooking, primavera. Was sí. Cooking. Es posible, sí se puede, pero como le repito, ese tiempo ya no es pasado simple, sino que es pasado continuo. Gracias, teacher. Clarito. Gracias, ya, teacher. Sí. Yes. Excelente. I got it, teacher. Excelente. Cualquier pregunta es válida. Para eso son estas y de verdad les agradezco que pregunten y que no se queden con las dudas. Por lo mismo, ¿verdad? Si necesitamos extender el tiempo o uno sabe, ¿verdad? De aquí para allá, ya sé que ya esto ya no va a ser. La idea es que la solventen, no que se queden con las dudas, ¿verdad? Right? Any yeah. other question? Yes. Yo. Uh-huh. Si usted hubiera querido poner, por ejemplo, en vez de mi abuelo estuvo, si hubiera puesto mi abuelo visitó Vietnam, ahí se hubiera usado el did, ¿verdad? Si hubiera sido en afirmativo, no. Hubiera conjugado el visit con ed, visited. Mm-hmm. Y si okay. hubiera sido que no lo visitó, ahí sí, my grandfather didn't visit. Mm-hmm. Okay. Thanks, teacher. Mm-hmm. You're welcome. Mañana seguimos con lo del simple past. Esperaba cubrirlo en 2 días, pero si nos toca más, pues será más. Overtime, teacher. Overtime, teacher. Thank you, teacher. Teacher, yeah. Overtime. Overtime. Yeah. O time is over. No, they don't pay me overtime. Okay. No, no me pagan overtime. Esto es porque pues. I like I love us. I, you love us. Porque teníamos dudas, nada más. You love us, teacher. Yes. Por amor a enseñanza, teacher. Okay, so, y ustedes por amor a aprender, porque si no estuvieran aquí, eso también motiva. Yes. Yeah. Teacher, no ha pasado asistencia todavía. Ahorita teacher. Voy. Contéstenme rapidito si se quieren ir a dormir luego. Okay, Aida María. Present, teacher. Alejandro Ernesto. Present, teacher. Alfredo Antonio.
Present. Ana Trinidad. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Stephanie. Present. Diego Edgardo. Present, teacher. Dinora Estela. Present, teacher. Okay. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Haciel. Edwin Haciel. Can he connect? No, not here. Emily. Present, teacher. Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. Here I am. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. Present. José Mauricio. Present. Katherine Abigail. Katherine Abigail. María Catalina. María Catalina. María Eugenia. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. Kelly de Jesús. Kelly de Jesús. Oscar. Present, teacher. I'm here. Osmel. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Okay. Sara Beatriz. Present, teacher. Estoy. Walter Rafael. Present. Present. And Jasmine Stephanie. Okay. So tomorrow we will continue and we will practice more simple past. So don't miss, please, because we're going to finish this section this week. This is our second window of classes, and remember that they are just four. So don't miss classes. And see you tomorrow. We will practice tomorrow. Sleep well, and remember to go ahead and continue with the exercise in the platform. Okay. Hello. Okay. Okay, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, everybody. Good night. Bless you.